empezamos un nuevo video. En el video de hoy estaremos viendo todo el proceso de nuestro viaje a Miami para el regreso de mis padres a Argentina. Espero que les guste. ¡Ay, qué linda! ¡Voilà! Bueno, llegamos a nuestra casita acá en Miami, en Fort Dale, ¿right? Sí. Así que vamos a hacer un tour. Es de noche. Mañana a la mañana también voy a mostrar para ver cómo se ve, porque a veces de noche no se aprecia mucho por la luz, pero bueno, les quiero mostrar. Acá nos dejaron una cajita de bienvenida con un vino y unos snacks, le dirían acá. Así que bueno, esta es la cajita de bienvenida. Hay un olor delicioso, les digo que qué rico cómo dejan las casas cuando uno alquila con esa fragancia muy, pero muy rica. Así que voy a mostrar, acá tenemos, a ver, acá tenemos la habitación, Master Room, le dicen acá, que es la habitación donde están la pareja, buena que alquila, ¿no? Miren, este es el closet. Primeros auxilios, allá una cajita. Estas cajitas son muy buenas en dado caso que algo suceda. Ahí está esa cajita. Bueno, salimos del closet, acá hay un asientito. De acá veo la piscina. Siento para abajo. Acá se ve la piscina. Qué hermosa noche, gente. Preciosa. Así que todas las puertas de la casa dan a la piscina. Saliendo de la habitación, bueno, acá tenemos el comedor y el living room, la cocinita, y vamos para el pasillo, a ver. Acá tenemos el otro baño, un bañito donde está, que lo pueden usar todos los que vienen de visita. Muy lindo, miren qué lindo. Esas duchas me encantan a mí. Hermoso todo. Y saliendo del baño tenemos otra habitación doble con su tele, muy lindo todo decorado como de mar, ¿no? Porque estamos en la playa, estamos en Miami, así que todo decoradito con cosas de mar. Otro pasillito que lleva a otra habitación. Acá se va a estar quedando Evelyn, así que le va a sobrar hasta habitación, le va a sobrar camas, va a poder elegir dónde querer dormir. Y esta también da, me parece que esta da a la piscina también, sí. Sí, esta da a la piscina. Ahora no se aprecia mucho de noche, pero está hermoso, miren. ¡Qué belleza! Tiene para hacer asado. Miren qué hermoso que hicieron acá. Para estar en la camita esta. Hicieron hermoso con lucecitas.
Lo prepararon todo bien como para que uno cuando venga se sienta confortante, ¿no? Se sienta cómodo. Acá pusieron otra mesita si uno quiere jugar o comer o desayunar. Miren qué lindo. Allá hay otro asiento. Hubo un poquito de viento, por eso hay como hojas. Pero mañana se puede barrer o pasar una cosa que sopla las hojitas y ya queda todo más prolijo. Miren qué lindo acá para sentarse. Y bueno, acá de afuera se ve hasta la habitación y el comedor, hermoso. Ay, qué rico, llegamos a Miami, ya sentimos la naturaleza, ya sentimos el olorcito a Miami. ¿En qué ciudad estamos? Ok, perfecto. Así que mañana les vamos a estar mostrando cómo se ve de día. Así que, amigos, llegamos a Miami. Seguimos con el video. Mañana seguimos. Les mandamos un besito grande. Los queremos. Hasta luego. Hasta mañana. Bye, bye. Y es que los otros eran siempre edificios y es la primera vez, casa es otra cosa, no, sí. Siempre íbamos a edificios. Sí, la casa de ahora es algo más tranquilo. Con todo lo que estuvo pasando en Miami, de que se caían los edificios, decidimos buscar esta vez una casita para que estén tranquilos, ¿no? Está hermoso, hermoso. Esto es vida. Acá estamos viniendo al restaurante, es un restaurante argentino acá en Miami, así que lo buscamos por internet, también tenía muy buenas recomendaciones, así que vamos a ver, vamos a disfrutar con la familia de unos ricos menús, a ver qué hay de rico para comer hoy. Vamos, 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 vámonos. Nuestro brindis, yeah. Yeah. Salud, dinero y amor.
caballito. ¡Qué lindo! Estamos disfrutando bajo los árboles, bajo el fuego. Las palmeritas. Palmeras, está hermoso todo. Estamos esperando por el asado. Falta una carpa. Esperando poner el asado. Está prendiendo recién el fuego. ¿Te gustó la carne asada? Está buena. Lo único que estaba... Un ladrido de perros a la luna. Lástima que no es con sonido. Exacto, con música. Oh. Dale. ¿A capela? Bueno. El amor escondido en un balcón. Los sapos redoblando en la laguna. Y a lo lejos, a la voz del bandoneón. ¡Ay, qué lindo! ¡Papito, oye! Esto es lo que quedó de la parrillada. Bueno amigos, hasta acá llegó el video de hoy. Espero que les haya gustado. Hasta la próxima. Chao, chao.